Transformación digital para la transformación social. Es el lema de los talleres de capacitación digital del programa Santander Ayuda de la Fundación Banco Santander, dirigidos a organizaciones del tercer sector con menos recursos. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, ha visitado el Centro de Formación El Soraruco de la ciudad cántabra, donde representantes de diversas asociaciones y entidades se forman en el uso de redes sociales y otras aplicaciones digitales. La presidenta se interesó por la dinámica del taller, escuchó a los participantes y charló animadamente con ellos. Incluso les dio algunos consejos sobre el entorno digital. Primero, poder decir tú las cosas y, segundo, poder escuchar directamente sin filtros es fundamental. Y yo creo que es algo que aplica a todos, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos. Para las organizaciones, estos talleres son una oportunidad de avanzar en su transformación tecnológica me parece muy útil muy práctico eh, es de agradecer que una entidad como es el banco de Santander nos ayude a en este caso a ONGs o a otras organizaciones a, a mejorar lo que es nuestra capacitación nos da la posibilidad muchas veces a asociaciones que tenemos menos recursos a irnos actualizando en un montón de campos a ir creciendo y que el banco Santander la fundación del banco Santander siempre esté pendiente de un poco de ese sector que se queda ahí un poco en el rinconcillo pues es eh, bueno fundamental Mil gracias. Ana Botín trasladó en primera persona el compromiso del banco por el progreso de la sociedad y en concreto del tercer sector a través de estos programas. Y al final una foto de familia para la posteridad.